que todo queremos agradecerles por acompañarnos en esta charla que hemos preparado, que hemos titulado también Revelando el secreto del éxito, donde queremos irles dando varias ideas para que ustedes las apliquen en lo que cada uno hace, porque nosotros lo aplicamos desde nuestro punto de vista, nos ha servido y hemos descubierto que hay una que es infalible. Así es, queremos agradecerle a don Roberto que nos tomó en cuenta. Él nos contaba que para los TEDx acostumbran traer a personas exitosas a que cuenten su historia. Pero que para este año querían tener también el otro lado de la moneda, entonces que por eso vinieron. No, y ya hablando en serio, nosotros seríamos muy mal agradecidos de considerar que no hemos tenido éxito, más estando en un campo que es tan difícil en nuestro país como es el campo artístico y lograr no morirse de hambre por ya 22 años. Ya más de uno hizo cara de 22 años. No, pero es cierto, yo conozco a Daniela desde hace mucho más, desde hace 35 años. Éramos compañeros desde la escuela, en el colegio. Bueno, también eran compañeros nuestros, Eric Hernández, que estaba con nosotros, Edgar Murillo, que salió un año después, bueno, y don Roberto, que estuvo en un mismo colegio, que ya dijo que salió, pero 22 años antes. Así es, y bueno, en ese colegio fue donde se empezó a gestar lo que se convirtió en la media docena. Desde ese momento empezamos Mario y yo a hacer la parte cómica del periódico del colegio, que se llamaba Las Cantinfladas de Mario y Moreno. Y empezamos a hacer parodias de canciones bastante vulgares, por cierto. Pero bueno, es que en esa época uno solo piensa en esos temas. Son épocas, son épocas. Claro, la época en nosotros duró 25 años. Así es, y bueno, como nota curiosa, Mario y yo, bueno, estuvimos juntos en la escuela, en el colegio, estamos juntos en la media docena, y nosotros sabemos que un secreto del éxito es no poner todos los huevos en la misma canasta, y por eso acabamos de abrir el restaurante argentino que les contaba don Roberto. En Sabana Oeste, abierto hasta las 11 de la noche, si vas a querer volver. Había que hacer publicidad porque definitivamente hay que aprovechar cuando hay gente. Ese es otro de los secretos, diversificar. Sigamos con la historia, Mario. Bueno, sí, luego ya, después de que salimos del colegio, ya los cuatro nos separamos para estudiar cada uno su propia carrera. Así es, yo estudié ingeniería civil y economía, mientras Mario estudiaba publicidad y mercadeo. Y no recuerdo qué hice con todo el tiempo que me sobró mientras Daniel estudiaba lo de él. Y bueno, ahí seguimos con la media docena que... La gente se preguntará, ¿por qué si estudiaron esas cosas que nada que ver ahora son comediantes? Bueno, porque esto empezó realmente como un hobby. Sí, ahora, y más empezó como un hobby y uno no está acostumbrado, ¿verdad?, a que el arte como que se valore a veces, porque generalmente uno llega a un lugar y lo que le van a decir, mira, ¿qué precio me haces? Porque ya me lo haces gratis, esas cosas siempre van a pasar. Pero no solo le pasa a uno, también le pasa, sabemos, al fotógrafo del evento, a las muchachas que fueron a hacer la coreografía, al grupo musical, al que vino a exponer en TEDx. Así es, por algún motivo en nuestro país el arte no se considera un trabajo, ¿verdad? Siempre le dicen a uno, mira, hay muchos costos, que la tarima, que las luces, a todo el mundo está bien pagarle menos al artista. Entonces consideramos que un secreto del éxito es que uno tiene que darse valor. Y no quiero que se me la entienda eso de darse valor, porque tampoco es creerse inaccesible. Tal vez uno lo que aprende con el pasar de los años es a darle valor a las cosas realmente importantes. Porque a veces nos ha pasado que hemos disfrutado muchísimo más que una presentación en la que nos pagan. Disfrutamos, por ejemplo, ir a hacer una presentación de beneficencia al Hospital de Niños en la que uno le llena muchísimo, pero son diferentes cosas que le llenan a uno. Creo que uno de los hábitos más importantes que siempre tuvo el grupo La Media Docena desde el inicio y que tal vez lo ha diferenciado de otros grupos artísticos es el hábito del ahorro. Nosotros, desde que recibimos nuestros primeros ingresos, lo que hicimos fue reinvertir en el grupo y eso permitió que en el 2002 dijéramos, bueno, ¿qué tal si dejamos nuestros trabajos tradicionales y le damos una oportunidad a esto? Y de verdad renunciamos y nos pusimos un salario así como lo mínimo posible, que apenas alcanzaba para comer y coger el bus, una de dos.
Sí, bueno, eso fue en el 2002, teníamos como 8 años más o menos en ese entonces. Y no, pero en ese momento, lo hicimos en ese momento porque no teníamos muchas responsabilidades, no teníamos deudas con el banco, no teníamos que pagar recibos, vivíamos con nuestros papás. Éramos unos carebarros. Pero lo hicimos de forma responsable porque hicimos varios acuerdos dentro del grupo. Uno de ellos fue... conformamos el grupo siempre y cuando todos tengamos una carrera universitaria que nos respalde en el caso de que no funcione. Y otro recuerdo que fue un pacto muy importante, que fue ninguno de los 4 se casa hasta darle una oportunidad real a la media docena para que funcione. Pacto que Edgar y yo respetamos como caballeros hasta la fecha. Qué cáscara. Bueno. Y empezamos a ahorrar, hacíamos shows y ahorrábamos, hacíamos shows en bares o en fiestas y tratábamos siempre de repartir máximo el 30% y ahorrar el otro 70% hasta que pudimos poner nuestra primera oficina, ¿se acuerdan, Mario? Sí, lo que nos pasó es que no llegamos y no teníamos nada que hacer. Abrimos la oficina y creímos que nos iban a pasar llamando y a contratando y no teníamos ni tarjetas de presentación. Y todavía no tenemos. Sí, hacerlas. Ahí cuando estábamos en la oficina sin nada que hacer, nos dimos cuenta, bueno, empecemos a generar. Fue cuando empezamos a hacer los shows de teatro en el Teatro 1887 y en el Teatro Fanal, ¿verdad? Otro secreto del éxito, que no es el más importante, pero sí fue muy valioso, fue valorar lo que hacen ahora la gente que nos colabora. Porque en ese momento nos tocó hacer de todo, nos tocaba vender las entradas en la boletería, nos tocaba pegar los afiches, nos tocaba pedir cosas prestadas para utilizar de utilería, que por cierto tenemos que devolver. Cierto, el aplanchador de mi casa, ¿no? Y bueno, pero lo lindo de hacer de todo, ¿verdad? Y que de verdad uno era Zoila, es cuando uno ya veía el teatro lleno. Y ahí en Fanal empezamos a tener los primeros éxitos, había gente sentada en las gradas, en el piso, y un día se nos acercó el administrador del teatro y nos dijo: muchachos, acaban de romper el récord de asistencia a este teatro. Y ahí fue donde dijimos: ¿será que podemos vivir de esto? Y ahí aplicamos otro de los secretos del éxito, no más importante que vamos a revelar luego, pero también fue el hecho de arriesgar, porque en ese momento vimos que se llenó el Fanal, el 1887, y dijimos: ¿qué pasará si alquilamos el Melico Salazar, que es el teatro con más capacidad acá, y agarramos todo lo que habíamos ganado en el Fanal y en el 1887 y lo invertimos en una página de La Nación carísima, que con eso fue que hicieron el Parque Viva? No, de verdad. Ahí empezar. Un par de bancas, por favor. Sí, sí. Bueno, en ese entonces sí, pusimos la página en La Nación y nos fuimos de una vez a lo grande. Pusimos la página entera donde se leía Ricky Martin y Shakira juntos, algo nunca antes visto. Claro, lo que no sabía la gente cuando leía con detenimiento es que era como no nos alcanza para presentarnos a nosotros. Entonces traemos a Ricky Martin y Shakira a presentarse y bueno, ahí vemos ahí toda la gráfica. Había que utilizar mucho el ingenio porque, bueno, ese es otro de los secretos. Cuando no se cuenta con mucho capital, hay que apelar mucho a la creatividad. Y bueno, la publicidad engañosa funcionó. Ahí estaba toda la información. Y bueno, logramos llenar el Teatro Melico Salazar y lo hemos llenado durante 13 años seguidos. A partir de esa fecha no ha habido un solo año en que no esté el Melico lleno. Después del éxito en el teatro, pues dijimos, tenemos que tener más proyectos, porque de verdad en Costa Rica no nos da a los artistas para vivir de una sola cosa, lamentablemente. Y cerca del 2004 empezamos a pensar en hacer nuestra primera película. Ahí empezamos a ver ideas de guión y a ver cuestiones de costos. Por dicha, en ese momento nos dimos cuenta que no alcanzaba para nada. Sí, porque no era el momento indicado para la película. Sin embargo, nos quedamos con la idea y la fuimos madurando y seguimos avanzando, pero siempre con esa espinita. Otro de los secretos del éxito, medir cuál es el proyecto que de verdad uno puede hacer, ¿verdad? Si uno se mete en el proyecto equivocado, puede fracasar. Entonces, nosotros fuimos creciendo gradualmente y aprendiendo poco a poco. Entonces, primero nos dijeron, ¿por qué no hacen teatro? Bueno, hagamos teatro. Después de estar casi 15 años en el teatro,
se nos acercaron de la televisión y nos invitaron a hacer tele y dijimos, hagamos tele. Ahí fue donde surgió el show de la media docena y en el show de la media docena dijimos, bueno, ¿cómo hacemos un programa de tele si no sabemos hacer tele? Otra de las cosas que siempre hemos hecho es buscar referencias y casos de éxito. No hay que inventar lo que ya está inventado. Empezamos a ver otros programas de otros países, ver qué formatos funcionaban bien y eso, por dicha, nos llevó a que en la primera temporada de La Media Docena, el show de La Media Docena quedara entre los 7 finalistas del Emmy Internacional, entre más de 100 programas de todo el mundo. Y eso fue muy bonito porque un jurado internacional validó lo que nosotros nos propusimos desde el principio, que fue hacer un humor fresco, un humor familiar, un humor, si se quiere, inocente, que fuera entendido en varios países sin perder la esencia tica. Y el hecho de que nos empezaran a ver muchos niños en televisión nos llevó a hacer un humor más blanco y a tratar de hacer un humor que sirviera para todas las edades, un humor universal, lo cual es un reto, pero bueno, ya lo han logrado muchos artistas como Chespirito, Seinfeld, Lelutier. Por cierto, La Media Docena y Editus, 6, 7 y 8 de mayo, Teatro Melico Salazar, no te lo puedes perder. El homenaje a Lelutier. Así es, el 2. Mario, no me las cuñas mejor. Lo que les decíamos, hemos ido aprendiendo a ver referencias, pero una cosa que creo que es muy importante es no copiar. Sí, siempre nos hemos propuesto eso que dice Daniel, es muy importante ver referencias, pero no llegar a copiar, sino crear uno su propio estilo. Entonces, Hemos tratado de hacer eso, creo que hemos logrado. Si hemos fallado, que a veces llega uno del grupo y dice, madre, viera el sketch que se me ocurrió, va a pasar esto, esto y esto, y es un vacilón, y sale otro y le dice, madre, ya eso lo hicimos en la primera temporada. Llegamos a copiarnos a nosotros mismos, eso sí. Eso sí, y es que hemos hecho, aunque parezca increíble, más de 1500 sketches para televisión a lo largo de 10 años. Y bueno, después de 10 años en tele fue que decidimos hace 3 años retomar el proyecto que teníamos desde el 2004 de hacer una película y nos animamos a hacer Michael Jordan de Viaje Perdido. Que por cierto, ese es otro de los secretos del éxito, no es el más importante, pero sí es muy importante, es tener claro que las cosas pasan cuando tienen que pasar. Hay que hacer que se sucedan, por supuesto, pero muchas veces uno cae en el error de desesperarse y no, si algo tiene que pasar, va a pasar. Exactamente, cuando llegamos a enfrentarnos a hacer la película ya teníamos mucho más experiencia escribiendo guiones, teníamos experiencia audiovisual y eso nos permitió hacer la cosa, digamos, con más capacidad, porque antes no la teníamos. Nos empezamos otra vez a investigar casos de éxito y dijimos, bueno, tenemos que hacer una película para toda la familia, porque las películas que más funcionan son las que topan a la familia. Y bueno, si usamos un personaje de tele, ¿cuál usamos? Uno guapísimo para jalar gente. Como no había ninguno, escogimos a Michael Jordan, que era un personaje muy querido, y empezamos a investigar cómo estructuran los guiones en Hollywood, y entonces al escribir el guión le dedicamos como año y medio a saber que del minuto tal al minuto tal tiene que pasar tal cosa para que el flujo de la historia vaya, y hacer una planeación adecuada. Ya con el guión listo nos fuimos a tocar puertas a los patrocinadores, pero con una convicción muy, muy importante que siempre hay que tener, que es creer en uno y creer en sus proyectos. Nosotros tal vez nos abusamos un poquito porque dijimos, esta película, aunque nadie nos dé, pero ni un 5, la hacemos. Así es, muchas puertas se nos cerraron, pero por suerte hubo algunos patrocinadores que creyeron en el proyecto. Nosotros mismos invertimos casi el total de nuestros ahorros porque creíamos muchísimo en el proyecto y eso sí, también una cosa que hizo posible fue planificar para que la película costara lo menos posible. Bueno, iba por dicha también planeado todo, que por ejemplo hubo escenas que se grabaron en Europa, en Londres, París y Roma, y ya nosotros desde acá habíamos buscado en Google Maps a cuál calle y cuál avenida teníamos que llegar para grabar tal escena, luego tal escena, porque no podíamos darnos el lujo de desperdiciar ni un minuto. Tan es así que desde la mañana nosotros nos salíamos del hostal donde nos hospedamos vestidos como los personajes hasta la locación, y así lo hicimos en todos los países. Excepto Daniel en Roma, para que no anduviera vestido de cardenal por medio de Roma y lo arrestaran. Que alguien me pidiera la bendición. Pero bueno,
Hicimos la película y sabíamos que paralelamente al guión y a la producción había que hacer una parte muy importante que siento que es en lo que fallan muchos de los artistas, que es toda la parte empresarial, de promoción, de mercadeo, ¿verdad? Entonces salimos con la película con vallas, mupis, todo lo que se necesita para lanzar una película exitosa, ¿verdad? Teníamos, ahí hasta el estadio fuimos al clásico a promocionar. Sí, pedimos como referencia también cuál era la película tica más vista, no para competir ni nada en ese momento, sino para saber dónde estábamos parados. Y nos dijeron que la película tica más vista la habían asistido 140 mil personas. Entonces nosotros dijimos, bueno, hagamos el esfuerzo para que vayan 250 mil, 300 mil personas. Ese creo que es otro de los secretos del éxito, no más importante, pero importante es fijarse siempre las metas muy alto. Así es, y nos habían advertido que los primeros dos fines de semana son esenciales en el lanzamiento de una película, porque bueno, la publicidad te lleva a gente el primer fin de semana, el segundo, pero a partir de ahí es el boca a boca de la gente el que da éxito o crucifica un lanzamiento. También estábamos advertidos que a las películas nacionales solo le iban a dar, por costumbre le dan 8 salas si acaso para que salgan. Nosotros convencimos a una de las cadenas de cine y logramos estrenar con 25 salas porque hicieron preventa y por dicha funcionó muy bien, pero aún así eran las salas más pequeñas de los cines. Y bueno, nos advirtieron, muy bonito Michael Jordan y película tica y todo, pero a ustedes les toca lanzar contra El Hobbit y Una Noche en el Museo 3. Películas, ¿verdad?, multimillonarias, con presupuestos de promoción gigante, y nosotros acordándonos de cuando nos comíamos un sándwich en Europa. Esta filmina no tiene nada que ver con la presentación, pero es que vi a algunos hombres ahí cabeceando, entonces la teníamos preparada para ver si se despierta, por favor. Y está buenísima. Bueno, ya el estreno de la película se dio el 18 de diciembre del 2014 y nos sorprendió a todos. Realmente no esperamos lo que pasó porque fue algo increíble. La película se estrenó un jueves y asistieron 11.000 personas y comparativamente El Hobbit la habían ido a ver 7.500 personas. Al segundo fin de semana ya Michael Jordan había llevado 5.000 personas más que El Hobbit y La Noche en el Museo juntos, y nos habían pasado de 25 salas a 42 salas, pero ahora nos dieron las más grandes en todos los cines. Y se volvió algo increíble. En solo 11 días, Michael Jordan ya tenía 150 mil personas. Era la película tica más vista. Nos empezaron a mandar fotos sin que pedirle a la gente de salas agotadas en San Ramón, San Carlos, Pérez Celedón, familias enteras que iban al cine. Sí, otra cosa que se hizo viral, recuerdo, fue un hashtag que Daniel sugirió que el personaje invitara a la gente que le había gustado la película a invitar más gente a ir al cine. Entonces recuerdo que nos fuimos ahí, bueno, Michael Jordan se fue con Daniel y le pone la cámara grabando. ¿Y qué digo? Y Michael Jordan fue, yo ya vi la película, Michael Jordan, de viaje perdido, y me parece demasiado lindísima. Entonces eso fue muy bonito y ahí aprendimos otro secreto también, es que una buena idea cuando se aplica en el momento justo va a ser muchísimo más efectiva. Así es, y bueno, el 20 de enero nos llevamos ya la sorpresa de que, perdón, a 20 días de exhibición, el 6 de enero, que ya Michael Jordan estaba en el top 10 de películas, pero ahora no nacionales, sino de toda la historia de Costa Rica. Estaba Michael Jordan de número 10, y uno veía para arriba y estaba Avatar, The Avengers, Toy Story, Shrek, y de número 1 estaba La Era de Hielo 4 con 540 mil personas. Ya para ese momento era algo inimaginable para nosotros, estar en esa lista ya era un honor. Sin embargo, por dicha, Michael Jordan ahí no se rindió y fue escalando poco a poco. Y un mes y una semana después, el 25 de enero, llegó a las 550 mil personas y se convirtió en la película más vista en la historia del cine de Costa Rica y de Centroamérica. Nosotros era una sorpresa increíble y Michael Jordan no se detuvo ahí. Una película normal dura 2 meses si acaso en el cine. Michael Jordan se quedó al final 6 meses en cartelera y terminó llevando 770 mil personas, casi 250 mil personas más que La Era de Hielo, que tenía el récord anterior.
Aquí aprendimos también que, gracias a Dios, el público tico nos apoyó muchísimo. Estamos eternamente agradecidos y quisiéramos que los ticos nos apoyemos más en cualquier ámbito que nos desarrollemos, que nos apoyemos más. Porque fue un poco desconcertante, por ejemplo, al ver nosotros haber hecho tanto esfuerzo y la primera crítica que leímos fue de William Venegas, que decía, como calidad de cine, es otra mala película costarricense. Y bueno, por suerte, el público reaccionó de otra manera y logramos llevar la película a todos los países de Centroamérica, incluso en Panamá y Guatemala rompió el récord como película latinoamericana más vista. Luego logramos llevarla a Australia, a un festival de cine en Singapur, y en todo lado fue súper bien recibida. Incluso en el Festival Ícaro de Guatemala, que es uno de los festivales más importantes del área, ganó dos premios, ganó mejor edición. Que por cierto, Daniel hizo gran parte de esa edición. Y Mario ganó premio a mejor actor por su papel de Michael Jordan. Pero bueno, ahora sí, muchísimas gracias por su atención. Hemos dado lo que son algunos tips, nada más. Pero lo que sí hemos aprendido es la idea para el éxito. El secreto exacto que les vamos a decir. Señores, lo siento, se acabó el tiempo. Bueno, en el próximo TEDx ahí les decimos el secreto del éxito. Muchas gracias. Buenas noches.